¿Cómo están? Un saludo a todos los Bitcoiners de Latinoamérica. Bienvenidos al lanzamiento oficial de BitLab Power. Así es, Twitter, llegó el día tan esperado en el que por fin vamos a poder compartir con ustedes esta maravillosa creación que nos ha tomado meses. Meses de desvelo, de trabajo arduo, de estarnos quebrando la cabeza con un solo objetivo, Twitters: brindarles una herramienta de calidad para tomar decisiones precisas al momento de tradear. Por supuesto, amigos, que BitLab Power no hubiera sido posible sin la ayuda de los vikingos que estuvieron detrás de este proyecto en el desarrollo, en la aportación de ideas, en la depuración. Esta magia es gracias a ellos. Por eso me quiero tomar este tiempo para darles las gracias por toda la colaboración, dedicación, apoyo. Este hermoso equipo que hemos formado, esta hermosa familia aquí en Bitcoin Latinoamérica, que nos ha permitido crear esto que hoy estamos viendo en pantalla. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro queridísimo amigo Guillermo Arcos y Vikingo Rowe de G&A Trading Master Group, que estuvieron compartiendo con nosotros información clave, muy precisa, sobre medias móviles, fractales y armónicos, que nos dieron los pilares para arrancar con este proyecto. Si no hubiera llegado a nuestras manos esa información, no nos hubiéramos adentrado a la operativa de los bots de alta frecuencia y este proyecto nunca hubiera sido desarrollado. Quiero agradecer a nuestro vikingo Javier Rivera y Juan Addison. La verdad es que son unos genios. Son las personas que estuvieron detrás de la programación, del desarrollo de esto que ahora tienen en sus manos, traders. Infinitas gracias, amigos, por plasmar esas ideas que traíamos en la cabeza en algo que ya podemos ver en la gráfica. Entiendo las horas que pasaron tras de esto, las noches de desvelo, pero déjenme decirles que gracias, porque esto ha valido la pena. Y por último, pero no por eso menos importante, quiero mencionar a nuestro queridísimo vikingo Luisao y Rubén Cabrera, que estuvieron detrás de la depuración y las mejoras de este algoritmo. Proyectaron todo el conocimiento que han adquirido aquí en Bitcoin Latinoamérica, que lo han mejorado, lo han perfeccionado y por eso se han transformado en masters. Y que en verdad que sin su ayuda, sin esas mejoras, sin esas propuestas, esto, amigos, no hubiera sido posible. Pues bien, traders, BitLab Power es nuestra última creación y es tan importante porque integra en un solo algoritmo toda nuestra estrategia. La estrategia que hemos enseñado aquí en Bitcoin en Latinoamérica, desde que este proyecto surgió, se basa en armónicos y fractales del precio. Y mejoramos lo que ustedes han conocido como Furia Vikinga 2.0, Furia Vikinga 3.0, para evolucionar y perfeccionar la forma de hacer trading. El algoritmo es realmente muy sencillo de utilizar y es que ese era el objetivo, que todos pudiéramos ver en la gráfica las mismas condiciones en las que se encuentra el precio. Ya previamente aquí en Bitcoin Latinoamérica los habíamos introducido al tema de las micro tendencias. Y este es un factor clave que aquí en BitLab Power se ve con muchísima claridad por el cambio de color de las velas. Esto, por supuesto, nos permite entender en qué momento se ejecuta un cambio en la micro tendencia del mercado que nos permite operar un long o un short sin tantas complicaciones. Entendemos que dentro de estas micro tendencias, los movimientos más importantes del mercado se dan por bots de alta frecuencia, por lo que el trading range pasa a formar el pilar de este algoritmo, porque nos permite entender cuáles son las zonas más importantes de liquidación y, por supuesto, saber cuáles son esas nubes de liquidez en donde el precio va a detener su movimiento alcista dentro de una micro tendencia alcista o, por supuesto, va a detener su movimiento bajista en una micro tendencia bajista. Ahora, traders, el cálculo del trading range es totalmente automático. Y como pueden darse cuenta, encapsula el precio perfectamente en un rango. Es decir, ordena el caos por nosotros. De tal forma que nosotros podemos ver cómo el precio en cualquier activo rebota perfectamente entre un límite inferior, un límite superior y, por supuesto, pasa y se detiene en una zona de liquidación a la que ya conocemos y hemos aprendido a manejar como trading range. Cuando les dije, traders, este algoritmo les va a ayudar a hacer el trabajo sucio, en verdad no estaba bromeando, porque como se pueden dar cuenta, una de las tareas más complicadas para el trader es ordenar el caos que hay en la gráfica y entender lo que está pasando. Ahora BitLab Power lo hace por ti y, por supuesto, lo hace de forma automática. Y bueno, traders, voy a responder la pregunta que seguramente todos están haciendo en la cabeza. Isaac, ¿cómo utilizamos BitLab Power? La verdad, traders, es que es súper sencillo. Y es que yo creo que todos estamos viendo en este momento que aquí hay un long perfectamente marcado. Y a partir de aquí podemos operar un short claramente especificado. Así de sencillo es operar esto. Ese era el objetivo. Traders, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es definir la temporalidad que vamos
en la que vamos a operar. Puede ser que vayamos a utilizar una temporalidad inferior porque vamos a hacer un scalping, tal vez un gráfico de 1 o 4 horas porque vamos a hacer un swing trading, o un gráfico diario porque vamos a operar un poquito más a largo plazo. No importa en qué temporalidad quieras operar, porque Villa Power hace los cálculos en automático en la temporalidad en la que te encuentres. Me acabo de pasar a 5 minutos, quiero que observen, pero sobre todo replica esta información de forma armónica en las temporalidades superiores. Información que también puedo ver dentro de la temporalidad en donde estoy para tomar decisiones más precisas. Ahora vamos a enfocarnos en esta sección de la gráfica en 5 minutos y podemos ver claramente que traemos una micro tendencia alcista desde que el algoritmo nos marcó un long. Fíjense en dónde marcó un long, en la zona del límite inferior del trading range. Y esta micro tendencia viene a detener su movimiento en esta nube de liquidez de venta que es enorme, que representa una zona de resistencia muy grande y que justamente coincide o es donde se forma el límite superior del trading range. A partir desde donde vemos un retroceso y en la ruptura de la zona del trading range ya nos marca una operativa en short. Con esto tenemos que entender que hay dos formas de operar el mercado. Y esto es en función a la psicología de cada trader. Hay traders que operamos de una forma más agresiva, por lo que podemos agarrar longs agresivos. ¿A qué me refiero? Que podemos agarrar el precio desde el límite superior del trading range hacia la zona del trading range. Es un long agresivo porque no hay absolutamente nada que nos asegure que el precio va a detener su movimiento aquí y no va a continuar cayendo. Que ahora las nubes de liquidez de compra, que son estas verdes que estamos viendo, nos brindan información clave de dónde están colocando esas órdenes importantes de compra en el mercado. Ahora bien, tal vez mi perfil como trader es un poquito más conservador. Entonces yo puedo operar estos long de forma conservadora, ubicando las rupturas de la zona del trading range hacia la nube de liquidez que forma el límite superior del trading range, como lo podemos ver aquí en este ejemplo. Para el caso del short es exactamente lo mismo. Si soy un trader agresivo que me gusta la adrenalina y me gusta agarrar los retrocesos, en el momento en el que el precio empieza a perder esa fuerza en el impulso alcista, entonces yo ubico una de las zonas de liquidez que coincidan con la zona del trading range a partir desde donde yo me voy a montar en un short agresivo a la zona del trading range. Pero si la adrenalina y los nervios no son lo mío, entonces ubico la ruptura del trading range para montarme en un short conservador hacia la zona de liquidez de compra más importante que tenga el precio en esa temporalidad. Quiero que observen lo importante que es este algoritmo, porque ahí voy a dejar la flecha en donde está el precio en este momento en gráfico de 5 minutos y me voy a pasar a una temporalidad armónica superior, como por ejemplo 15 minutos, y quiero que observen qué maravilla. Vean lo que representa el límite inferior del trading range en 5 minutos. En gráfico de 15 minutos me representa una zona aún más importante. Zona del trading range, zona de liquidación para gráfico de 15 minutos. Con esto, por supuesto, nosotros podemos tomar decisiones que nos permitan salir del mercado antes de que liquiden con ganancias o incluso alargar un poquito más nuestros trades para tener mayores profits. ¿Les ha gustado la información que les he presentado hasta aquí? Pues queremos que te enamores de Villa Power y por eso lo hemos llevado hasta ti de forma gratuita. Así es que no te dejes estafar. Hay un universo que descubrir en Villa Power. Por eso te invito a que vayas a mi sitio web Bitcoiners La en la sección de Villa Power y aquí vas a poder encontrar todo un universo a explorar. Desde cómo realizar el setup, la instalación de este indicador, hasta conocer todos y cada uno de los elementos que componen este algoritmo. Y que estoy seguro, traders, que este año les va a generar extraordinarios profits al momento de hacer trading. En los próximos streamings estaremos utilizando en vivo el algoritmo y estudiando la profundidad para que lo dominen. Por el momento, vamos a dejar este video hasta aquí. Y si les ha gustado, háganmelo saber dejándome un like y, por supuesto, suscribiéndose aquí a Bitcoin en Latinoamérica. Les mando un fuerte abrazo y que jamás se les olvide. ¡Let's go to the moon!